Bienvenidos a su programa Reparación de Motores de Jardinería. Trabaja con seguridad. Es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos. Bueno, es un día muy interesante. Este video les va a servir a ustedes de mucho. Es una situación que pasa a menudo y van a saber exactamente qué hacer. Aquí hay un problema con este soplador. Yo ya lo revisé y sé que necesita carburador nuevo. Bueno, el problema que estamos viendo aquí es que para ordenar una parte necesitas dos cosas muy importantes en cada motor. No importa el tipo de motor que sea, te van a pedir el modelo del motor, la marca del motor y el número de serie. Usualmente son dos o tres cosas las que te piden. Y si tú no le das a ellos la información, ellos no te pueden ordenar la parte correcta. Inclusive, no te pueden ordenar ninguna parte porque no saben qué es la parte que tú necesitas. Bueno, lamentablemente la situación de este soplador, yo sé exactamente que es un soplador de la marca Hecho, no cabe duda, pero los números los borraron, está borrado. Miren, no sé, hay motores que los compran en los pawn shops. Algunas veces podrían ser que son motores robados. No sé, yo no tomo ninguna responsabilidad. No hay ninguna ley que me haga culpable a mí. No, a mí no me pueden. Si algo así pasara, de ninguna manera fuera yo culpable, porque el mecánico no puede investigar el origen de un motor. Algunas veces pasa cuando los motores podrían ser que son. No sé, ni debería de haber dicho eso. Pero lo que más pasa, que lo que más yo veo es cuando los motores están viejos o los usas mucho y se pierde la marca y el modelo. Miren, todo está perdido. No hay ningún tipo de información aquí para poder comprar el carburador correcto. Pero algo pasó aquí. La única cosa que tú puedes hacer es que si tienes experiencia y sabes la marca y el modelo del motor solamente viéndolo, eso ayuda muchísimo. Pero si encargas la parte y es la parte incorrecta, tú vas a tener que quedarte. Lamentablemente te vas a quedar con la parte y no le vas a poder reclamar al cliente eso, porque si tú no reparas bien el motor, tú no puedes cobrar nada, absolutamente nada. Pero aquí algo está sucediendo. Yo encontré un carburador en mi arsenal. Este carburador es nuevo. Nunca ha sido usado. Lo compré yo por la razón de que no quería ir o entretenerme o perder tiempo no quería perder tiempo yo en ir al pueblo y encargar un carburador, tenerlo a la mano rápidamente. Ahora vamos a ver si este carburador va a ser el mismo que ese. No hay otra manera de saber. Si es, el cliente amaneció con suerte. Y si no es, el cliente se va a quedar con un soplador con el cual no se puede conseguir la parte. Y quitando este, vamos a comparar el tipo de carburador.
Quiero que vean ustedes que el carburador es casi lo mismo. Existe una pequeñita diferencia. Ven esta parte aquí y ven esta parte aquí. Esta es un poquito más largo, pero quizá actualizaron el carburador. La única manera de saberlo es quitando el carburador. ¿Están listos? Bueno, manténganse conmigo. Oh, aquí hay otro problema, miren. Miren, no tiene junta también. ¿Se fijaron? Que no hay junta ahí. Otro problema más. Pero esa junta se puede fabricar. Se puede fabricar esa junta, miren. Quitamos aquí. Vamos a quitar aquí. Y vamos a comparar. Habrá posibilidad de que este carburador entre. No, ya lo vi, es diferente. No solamente esta parte, voy a amplificar aquí. Este carburador tiene un agujero ahí, un pequeño agujero donde spraya combustible. Este no lo tiene en la parte de adentro. No hay manera. Realmente me lamento yo. Me lamento, no va a quedar. Desafortunadamente se los puede. Oh, aquí está, miren. No va a quedar. Ahora, muchos me van a decir por qué no va a quedar, maestro Luis. Le voy a explicar una cosa. Vamos a hacer un segundo video y voy a tratar de adaptar este carburador aquí. Si lo puedo adaptar, si lo llegara a poder adaptar, vamos a ver si va a funcionar, porque algo me preocupa. Me preocupa que aquí en esta parte no tiene un agujero esprayador de combustible como lo tiene el carburador este ahí. Les voy a mostrar de qué estoy hablando a todos ustedes. Un momento. A ver si lo pueden ver ustedes. ¿Se fijan el agujero que tiene este? Ahora les voy a mostrar este carburador. Tiene una raya nomás. No tiene ningún agujero. Y eso puede causarnos problemas. Pero ahora les voy a explicar. Muchas veces cuando los ingenieros actualizan cosas, las hacen un poco diferente y siguen funcionando. No vamos a saber hasta. Voy a tratar de adaptar. ¿Qué les parece? Perdón. Voy a tratar de adaptar ese carburador para ver si vamos a poder funcionar o no. No tengo mucha esperanza, pero me gusta hacer otro video tratando de adaptar el carburador para ver si va a trabajar.
Bueno, que tengan todos un día maravilloso. Abrazos para ustedes y sus familias. Suscríbanse a mi canal, hagan comentarios. Y acuérdense que la palabra de Dios nos dice en Juan 1:1 que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. No sé dónde te encuentras, te voy a decir, pero Jesucristo te ama. Dale tu vida a Cristo, dale tu corazón a Jesucristo, porque Jesucristo te puede dar una nueva vida y te puede dar vida eterna. Acuérdate que esta vida se va como el humo. La palabra de Dios dice que la vida es corta y somos como la planta en el campo, que ahora estamos muy hermosos, muy llenos de vida, y el día de mañana estamos marchitos y luego morimos. Así es la vida, dice el apóstol Pablo, que vamos solamente vamos de paso por este mundo. Pero Jesucristo te puede dar vida eterna, te puede alargar la vida en la tierra y te puede hacer que goces la vida en la tierra, dándote todo lo que necesitas: paz, amor, prosperidad, cariño, fortaleza, salud. Y te puede dar de más para que tú le compartas al que no tiene. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Reparación de motores de jardinería. Adiós. Suscríbete, mantén la campanita prendida. Y si este canal te está ayudando, dale me gusta, dale likes. Adiós.